Muy buena gente, aquí seguimos con Pro de 17. La versión trial, para que no lo sepa. No sé si siguen los dos torneos, es que he jugado varias veces y no me los paso. A lo mejor han metido alguno más. A lo mejor son tres algunas. No era contra el Liverpool, que la han vuelto a poner, no sé por qué. El otro era algo de Champions o algo así. Ahora veremos. Y me dan representante, creo. ¿O no? Mañana, creo. La serie esta de PC, para que no lo sepa, no las estoy comentando porque suenan mal, ¿sabes? El micro es nuevo, pero suena mal por el emulador o algo, que sonido que tienen malo. Suena ahí como un zumbido y no me gusta, prefiero no comentarlo, la verdad. Me ha tocado un tío de estos. Forbus CL, ¿qué es eso? Bueno, algunos buenos hay, ¿eh? Y casi, bueno, oro. Que de estos tengo un montón. Faltan dos petados. Ahora hay que jugar uno con los malos. Me voy a jugar con los malos. Bueno, entre comillas. Voy a jugar con este equipo contra el Liverpool. Son chetos, chetos los cabrones, ¿eh? Vale, solo dos. Haremos este primero, que es un partido. Aunque no creo que lo gane, pero bueno.
Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Y nosotros igual, la final siempre lo pierdo, tío. Ni pierdo. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. Se enfrentan el Liverpool y el Fútbol Club Barcelona. En los comentarios les habla Carlos Martínez y como analista técnico deportivo nos acompaña Julio Maldonado. Maldini. Muy buenas, Carlos. Ya tengo ganas de que el árbitro dé comienzo a este apasionante encuentro, Lanzamiento de falta para el Barcelona. Pudo ser tarjeta. A mí desde luego me dio la impresión que lo merecía. Pues parece que no hay sitio en la convocatoria para el nuevo fichaje. ¿Por qué puede ser? Su calidad está fuera de toda duda, ¿eh? Por eso es extraño que no haya sido ni convocado. Jodido largo, tío. Barcelona. Por eso estás en el campo, cabrón. Vaya de vivir largos, cabrones. Fallar un centro tan bueno. ¿Y dónde se mata Tire? En medio del campo. Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para dentro. Por delante a las primeras de cambio. Sí, pero espérate, que este hay que meterle 5 o 6. Que este me va a meter 3 o 4 por uno. Listo y evitó el peligro. Sturridge sale de la presión. No, no ha podido librarse de Saúl. Matip. Sturridge. Klein. Consigue efectuar el pase. ¡Qué calidad! ¡Ensaya el golpeo! Oye, el portero que se queda mirando cómo se la mete, tío. Está dentro y no hay vuelta atrás. El gol sube al luminoso. Qué malo, Claudio Bravo, pero algo, tío, no para ninguna. El siguiente gol puede ser determinante. Un gol fantástico en todos los sentidos. Necesito un portero ya, tío. Es que este es un paquete, mira que es bueno, pero. Es un paquete, es que tío. Rival a... ¡Gol, y otra. Barcelona! Jodido paquete, tío. Consiguen ponerse por delante. Más bueno el blanco el que él, y todo, creo yo. Un gran centro. Fácil para el delantero. Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. Tienen un gol de ventaja. Intenta superar la defensa por bajo. Contraatacar. Parece que sí, que hay contacto. Despeja como puede. Le pega duro. Uf. Qué providencial. Que aquí ya es muy difícil, meter un gol de fuera la línea. Con esa parada típica de un portero con instinto. Aquí te tienes que meter en el, la portería para meterle un gol a este. Intenta colar ese balón. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? Saúl la cuelga. Milner despeja esta vez. Sergio Ramos está explotando ese carril derecho. Envío hacia el área. Voy a golazo. Y ahí está el balón. Es que es lo mío, los jodidos centros, tío. ¡Gol! Y este porque tiene el día, pero es la primera vez que lo veo yo rematar. Están en un claro momento de inspiración. Tanto el envío como el remate de cabeza han sido impecables. Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento pero con calma. Perfecto, sin llenarte de valor. Magnífico. O sea, no sé si habéis visto el partido este del Dybala que ha hecho. Ha puesto rollo a 20 o 30 personas en la portería y aún así ha metido gol. El tío es un huevo. Busca una fisura en la línea defensiva. Klein. El partido ese benéfico, la pero la cortó. Vio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. La rondo. Está causando estragos por la banda izquierda. Saúl. Sergio Ramos prueba el pase al hueco con toda la intención. Bardi la mete al área. Ay, ni esta, tío.
Ya sí que lo mataba ya. Con 3-1 no me fío, ¿eh? Este. En el área, pero al final ninguno ha sacado provecho. Me he pegado a palizones, tío, no me lo creo. Es que hoy tengo el día o algo. Es que el otro día tenía mal día, yo qué sé, o los jugadores también puede ser, porque no iba muy fino, no daban pases bien ni nada. A veces pasa también eso. Joder, Iniesta, al final te saco, tío. Han fallado, sí, es verdad, eso no lo niego, pero han creado buenas ocasiones desde la banda y eso es muy importante. Eso no es mala señal. Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. Balón templado. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Si el pase hubiera sido mejor, podría haber enlazado una buena jugada. Se tarda mucho en reaccionar el pavo este, tío. Le da el botón y hasta... No te ha hecho viejo, no ha reaccionado. Consigue salir. Dispara. Ya ha sido córner, lo he visto. ¿Ves? Bueno, creo que le ha dado el defensa, ¿eh? A la que ha sometido al rival, le ha dado sus frutos al final. Un gran esfuerzo. Todos sabemos de lo que es. Creo que sí, ¿eh? No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor, ¿eh? De hecho, me atrevería seguro, a decir que el equipo son él y 10 más. Aunque le dé el juego, no te la va a sacar, o sea. Tiene que ser muy glamorosa. Que malo que eres, portero de mierda. Come todas, tío, no para ninguna aún. Paquetón, tío. Pone el Iniesta, tío, lo bueno que es y lo ponen aquí más malo. La llana, sabía exactamente dónde iba a ir la pelota. Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores. Seguro que lo han practicado mil veces en el entrenamiento con los ojos cerrados. Saque de centro, solo van un gol por debajo. La remontada está mucho más cerca, ¿eh? ¿Serán capaces de lograrla? Vamos a ver. No, se la logrará y todo. No me espabile de meta más goles. Eso parece falta. Sí, sí, la ha pitado. ¿Qué falta? ¿Dónde? No va a rozarle el pie, falta. Iniesta. La ronda. Una primera parte. Está jugando bien, la verdad, dentro de lo que cabe. En los dos equipos. El resultado es ajustado. Muchos goles, pero la victoria es por la mínima. 3-2. Vamos a vivir los segundos 45 minutos. Jordan Henderson. Balón templado. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. La pone en busca de un rematador. La ronda. La controla Iniesta. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. Balón centrado. Joder, largo, esa es tuya, tío. Consigue evitar el centro. Tiene disparo. Joder, la manda lejos y no se complica. Jordan Henderson. La pone en la zona de peligro. Han hecho canquitas, ¿eh? Cuando la ha cogido el Neymar. Se ha puesto alerta. Sergio Ramos. Neymar. La pone en largo. Sturridge, que nos ha dejado una asistencia de gol. Sale el portero, de la presión. Falta. Bueno. Y remata. El
el defensor estaba atento para sacar la pelota de entre los tres palos, menos mal. ¡Aparece el corte! Qué malo que eres pasando, que cabrón. Tiene cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda. Bueno, espabilamos, esto nos pone las pilas, ¿eh? Pero supongo que si le va a tardar en marcar sea, este. Aunque te digo una cosa, lo dudo. Para arriba, coño. Sube con poderío. Una gran jugada por la izquierda. ¿Sacarán petróleo de ahí? No hay fuera de juego. Parece que sí, que hay contacto. Anda, tío, quería hacer pase a la muerte. El Barcelona sigue buscando el mejor momento de hacer su último cambio del partido. Eso no falla, si llega el pase no falla. Estoy sobre seguro ahora, porque si no... Lobren. Felipe Coutinho. Can. La juega en largo. Jordan Henderson. La pone desde atrás. Menudo golpeo. Tío, si es que siempre ganan todo, tío. ¡Tira! No puedo hacer nada. Riesgo para el portero. Le corto un... Le doy un pase y el tío ya tiene tres encima. No puedo hacer nada. El golpeo pasas tiene que para atrás, perfecto. Que encima vas para atrás y te la quitan. ¡No! Me he equivocado, mierda. Consigue salir. Cuando me quitan la pelota, le pasan por delante, no hacen nada. La intención de remate. Hostios, ahí para quitársela a uno, no se la quito. Luego me vienen a mí a tres y el primero me la quito. Bueno, he visto la calidad del pase y la velocidad de la pelota, les tiene que parecer increíble que no haya sido gol. Esto va a ser o sufrir o... Se hace con ella. Humillación en el último momento, verás. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Ha entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros. No largo estas para ti. Y sigue avanzando. Pero largo, no te quedes mirando. No hay nadie que pueda llegar al esférico. Sacarán desde la línea. ¿Cómo coño ha ido para atrás y va para adelante la pelota, tío? Para el lado. Felipe Coutinho la manda hacia adelante. Dybala sintiendo el aliento de la defensa en el cogote. Está claro que no quieren volver a cometer el mismo error, ¿eh? Van a dejarse la piel para cerrar el grifo. Es que no pasas, tío. Esta vez le tengo que dar puto botón para que reaccione el pavo este, tío. Que tiene molestias. Sí, ya empezamos, tío. Un defensa. Ocasión clara. Sí, no va a ser de suerte, creo yo, ¿no? Madre mía, me tiene aquí todo arrinconado, cabrón. Le faltó muy poquito. No querrán que sea en vano. Largo. Va a ser realmente fuerte hacia arriba. Joder, tío, puta defensa, tío, me ha metido todo el cuerpo. Putada. Se echa la mano al bolsillo y le saca tarjeta amarilla. Espero que no sea el peor cambio que haya hecho. Klein. Iniesta la juega arriba en largo. Abre el juego a la banda. Se las ha apañado para conseguir espacio. Joder, tío. Han tenido la oportunidad de sentenciar. Pero cómo se puede fallar eso, ¿eh? ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de dos goles sería prácticamente irremontable. A mí no me lo digas. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Joel Campbell decide jugar por la izquierda. Tío, me llevo.
la desliza a través de la defensa. Intenta colar ese balón. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Mascherano ha cometido una falta muy clara. Como era de esperar, una tarjeta amarilla. Que final lo hacían aunque sea, tío. Con dos hombres amonestados. Eso sí voy a aguantar, ¿eh? Hay que meterle un gol sí o sí, tío. Este va a meter uno seguro, bueno. Saúl. El Barcelona. Está todo el equipo encima, el partido, tío. Hasta que se acabe el tiempo. Vaya carrera que se está pegando. Han atajado el peligro. Qué malo que eres, cabrón. Saúl intenta conectar con los hombres de arriba. Neymar la centra. Despeja sin contemplaciones. Marcelo busca una fisura en la línea defensiva. Sale de la presión. Buena salida del portero que desbarata la jugada. Un jodido muro esto, tío, no hay huecos. El árbitro añade más tiempo al descuento. Y juega en largo. Gran juego de toque. Ya va, tío. Falta, y el árbitro la pita señala. Cuando la tenía segundo, ¿sabes? Podría haber acabado el choque para él, pero se va solo con una reprimenda. No hace falta leer los labios para ver que el árbitro le está diciendo que a la siguiente se va a la calle. No va a pitar ya, cabrón. Madre mía, tío, ni me lo creo que me la haya pasado esto, ¿eh, tío? Madre mía, lo que me costó el otro día. Bueno, los otros días, ya lo he intentado dos veces. Me he eliminado dos o tres veces ya. En ocasiones es que es difícil sacar provecho de una confrontación directa y hay que tratar de buscar la forma de hacer daño con balones colgados. Ahora bien, te digo una cosa, no sirve de nada recurrir a los balones en largo si uno no cuenta con un buen jugador que consiga transformar las ocasiones. La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes de nada, gracias Julio por tu compañía. A ver los otros, a ver si me paso el otro ahora. Comil. A ver si nos toca alguno bueno. Si es portero, mejor que mejor. Sufro ahora. Soy jefe de... El Pool Fútbol con Legends. A ver. Solo oro. ¿Qué dices, tío? Solo oro. Pues ya me puedes dar uno bueno. No sé quién es. Me suena el nombre, pero no sé quién es. Vamos a cerveza. Tengo ahí un montón de morrayas. Ya está por vender molata, no sé, tío. Thank you.
Este puede ser bueno, si lo subo. No. Ay, ay.
Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen. Se enfrentan Ajax y el Fútbol Club Barcelona. En la retransmisión, Carlos Martínez y junto a mí en el puesto de comentarista, Julio Maldonado, Maldini. Eso es, Carlos. Saludos cordiales. Es un placer para mí estar hoy aquí. Tal vez suene a topicazo, pero ¿a quién ves como el jugador clave del encuentro? Javier Mascherano. La verdad, es que, mira, él ha sido un mediocentro toda su vida, incluso volante derecho cuando empezó en River, pero ahora está jugando más en el mediocentro o en la defensa, centro de la defensa sobre todo. Y ahí lo hace perfecto, roba balones, ayuda en la salida. Me parece un jugador extraordinario. Viendo sus dotes para liderar y organizar la defensa, tienes más razón que un santo. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. Hacen falta. Pues parece que no hay sitio en la convocatoria para el nuevo fichaje. ¿Por qué puede ser? Yo no creo que haya sido un problema administrativo, ¿eh? Me inclino a pensar que el entrenador ha visto en los entrenamientos que necesita adaptarse mejor al equipo. Dentro de Saúl. Ha conseguido desviar el centro. Muy, muy desviado. Disparo lejano con buena intención, ¿eh? Y pegarle la pelota desde ahí no es fácil. Un poquito menos de fuerza y se había colado. Bueno, el primer disparo a puerta siempre te da alas, es así. A partir de ahí, a construir juego y seguir generando ocasiones. ¡Balón raso al hueco! Bardi realiza una incursión por la derecha. ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Gol Barcelona! ¡Un gol fantástico en todos los sentidos! A los Barça. Dando huecos. Inauguran el marcador en los instantes iniciales. La ha dirigido de maravilla. Iniesta la mete al área. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Lucas Vázquez! ¡Iniesta! ¡Iniesta! Interviene y la para. Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Intenta superar la defensa por bajo. Consigue salir. El Ajax consigue escapar de una situación peliaguda. Va, llega justo a tiempo para realizar el corte. Es muy arriesgado hacer eso cuando te superan en número, pero si no queda otra, es la mejor decisión. Va directo al corazón del área. Puso el balón al área, pero no encontró remate. Iniesta tiene carril para correr por la izquierda. Dentro de Iniesta. ¡Bardi! La ha enganchado bien, pero sin precisión. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. La controla Bardi. ¡Tiene un disparo claro! ¡Despeja como puede! ¡Papel este palo, tío! La defensa se las está apañando muy bien. ¡Juega rasa! ¡Despeja como puede! ¡Lucas Vázquez! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Rebota en el palo! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró!
después de ver esta jugada, yo espero, desde luego, sinceramente lo espero, que disponga de más oportunidades porque merecía gol. La pelota salió y es saque lateral. Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. Uy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Saúl. Es saque de banda. Se reanuda el juego sacando de banda. Corre con el balón por la derecha. Veamos lo que hace con él. Intenta colar ese balón. Bardi. Va a marcar, no puede fallar. Gol. Y el tanto subirá al marcador. Esa ventaja de dos goles le puede dar tranquilidad. Ahora deben remontar dos goles. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Prueba el pase al hueco con toda la intención. La desliza a través de la defensa. La Rondo se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. ¡Llega la ocasión! Y llega tiempo para despejar. ¡Qué gran parada, señores! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Será el primer saque de esquina. Largo. ¡Dybala! ¡Dybala, tío! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. ¡Casi vuelve a marcar de nuevo! Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. La Rondo. ¡Balón raso al hueco! Es falta y el árbitro concede un tiro libre. Pudo ser tarjeta. A mí desde luego me dio la impresión que lo merecía. No hay falta, sí. El portero la manda lejos. Suena el pitido que señala el descanso del partido. 2-0 es el resultado que impera en el electrónico. Que marca el inicio del segundo tiempo. Y lo intenta. Gracias, tío. Yo, vale, da la voz. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad.
vio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia. ¡Uf! ¡Qué golazo! ¡Portería! Golazo del propio. ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? Son imparables, tío. Son el más bueno, lo paran. Es... rebote, tío. No. Te pillas roto, ¿sabes? Te tiras para un lado y lo rompes. Se tiras para allí y luego la tiras para el otro. Hombre, si te tiras por un lado. Tengo un reflejo del portero. Han marcado, aunque con una ligera dosis de suerte. Un balón largo buscando amplitud. Intenta colar ese balón. Iniesta. La Rondo. No, tío. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Abre el juego a las bandas. Tenía el superioridad desgraciado. Numérica, pero aún así no la aprovechó. Botón y no se llenó la barra. Lucas Vázquez la manda en largo. Vuelca hacia la derecha. Lucas Vázquez. No. ¿Cómo iba eso? Le ha faltado precisión, pero ha hecho bien. Pelín más de bombeo. Vaya retrato le acaban de hacer. Sí. Vaya pelota al huevo que ha metido, ¿eh? Los ha engañado a todos. Qué lástima lo del fuera de juego, la cosa prometía. Otro ejemplo magnífico de solidez defensiva. Iniesta decide jugar por la izquierda. ¡Un gran esfuerzo! ¡Centro de Dybala! El portero. A ver cómo plantea la jugada. Se mete uno al menos. David Clase pone paz y después gloria. ¡Esas no se perdonan! Han atajado el peligro. Uf. ¡Eso está muy lejos! A veces sabes que... son las que si entran van dentro, porque el portero está... mal, ¿eh? Cómo tira en el suelo, ¿eh? Ha ido largo. Ha sido córner, que escucha ahí el choque. Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con la intención, debía haber sido gol. Y no le ha faltado mucho. Ah, pero no lo va a evitar, no tiene que ser clamoroso. De hecho, me atrevería a decir que el equipo son él y 10 más. Esto será saque de lateral. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Ajax probablemente espera que le llevan centros del rival, viendo la fiesta que han montado en el medio. Es el típico caso de autobús. Sí, y con el problema con la defensa en masa es que no puedes cubrir todo el campo. Es algo que puedes hacer en los últimos minutos, dejar que el adversario se estrelle. ¡Oído, Bardi! ¡Han vuelto a marcar! Sí, qué bueno, ¿no? Rematando, la verdad. La pillaba en mal ángulo. Está claro que uno de los dos equipos se va a llevar el encuentro. La cuestión es por cuánta diferencia de goles. Buen rematador, Bardi. Fácil para el delantero. Un cabezazo sensacional, ¿eh? Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para adentro. Bueno, que es Pavel, tío, aunque lo rozan en el suelo. Partido totalmente bajo control. Yo dudo que realmente sea Pavel, ¿sabes? Pero bueno, así lo pintan esto. ¿Qué lo ha creado? La dio suerte. Me la tira a mí el pavo, ¿eh? El portero, hijo puta. Y busca jugar con la línea de ataque. Portero ya no lo meto más en los dos partidos que quedan.
Está jugando fatal. Es el tipo de defensa que pone al otro entrenador de los nervios. ¿Ves? Ya te lo decía yo. Está claro que no quieren volver a cometer el mismo error, ¿eh? Van a dejarse la piel para cerrar el grifo. Lástima. Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. Justicia, qué justísimo. Estaba adelantado. Este es su último cambio. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos, incluso desde esa distancia. Bueno, este por lo menos me puedo fiar que lo va a tirar dentro, ¿sabes? Que el otro, con 8 de reto. Es una pesadilla para cualquier defensa, es una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. La controla David Kassen. La cuelga. Busca el interior. Ese balón iba envenenado. Son difíciles, lo mete seguro. Bueno, aquí le han sacado los colores a la defensa completamente. No se puede responder a su calidad individual. Saúl. Marcelo. La pone desde lejos. Dybala busca opciones por la izquierda. Buena posición para él. Despeja como puede. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Sale de la presión. Saúl. La envía al área. David Klaassen intenta colar ese balón. Un envío profundo que buscaba el segundo palo. No, pues eso sí me vendría bien Sergio Ramos, ¿ves? Para los centros altos. El cuarto árbitro señala 5 minutos de descuento. Lucas Vázquez. Pueden tener una buena ocasión. Avanza hacia el punto de penalti. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Va adentro, Ha estado a punto de volver a mojar. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. La pone en busca de un rematador. ¡Tira! Juego largo. El balón al no tocaba, tío. Portería. Y otro gol más que sube al marcador. Hoy les está saliendo todo. La verdad es que ni para nosotros es cómodo narrar un partido así, ¿eh? Con tanta diferencia. Y de esta manera concluye el partido de hoy. A estos nadie les tose. Qué autoridad para marcar y qué seguridad en defensa. No me canso nunca de ver partidos como este. En cuanto al balón echa a rodar, no necesito más. La verdad es que en medio y defensa va mejor estos, tío. Los malos. Será porque bajan más y cosas así, ¿sabes? Eso ya no lo controlo tanto. Del Mónaco, creo. El equipo este anda que no se nota, la verdad. Son bar. Bueno, paquetón. A veces me arrepiento a Ronaldo, ¿eh? Ahí con Neymar y Ronaldo estaría bien. Pero bueno. Tengo mejores.
Ahora que pienso, el Talisca creo que... Bueno, no quiero para que corra. Va balones bien. Bienvenidos todos. Estamos esperando el comienzo del espectáculo. Algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Suena el escudo ese, Les tío. Habla Carlos Martínez. Y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia Sevilla, viviente no, del fútbol. Julio Maldonado, Maldini. Gracias, Carlos. Y hola a todo el mundo. Tengo tantas ganas como el público de que echar a rodar la pelota. Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Bueno, me quedo con un fenómeno como Neymar. Cuando está Neymar en el campo, yo es que se me van los ojos a él. Te digo sinceramente. O sea, es un fenómeno. Lo bueno, este niveles. Me parece a mí que va a ser para Maradona. Muchos es el mejor del mundo. Yo creo que está ya. Me suena, pero es que no. No lo sigo mucho. Fíjate este, que es joven todavía, ¿eh? Es hábil, es encarador, tiene gol, lo tiene todo. La verdad es que no parará de buscar el gol. El doblete, el triplete, lo que le deje. Busca una fisura en la línea defensiva. Lo vuelve a intentar. Uf. Y fuera las telarañas. Madre mía, mete el equipo este, ¿eh? No veas. El otro día juego contra esto me costaba y todo. Casi lo mismo. Despeja como puede. No, pero ahora subí un poco los que tenía que subir, que eran los que estaban más bajos y necesitaba. Un Talisca y no sé quién más. Un balón largo buscando amplitud. Joel Campbell. ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban. Es falta y el árbitro concede un tiro libre. Prueba el pase al... Eso es falta. Como era de esperar. Pues me ha metido un mosquito en nuestra cabeza. Que lo mató. Venía en busca de sangre. Barzagli. Que corre, es una bala el cabrón. Alessandro, sube con poderío. Buen centro, pero no tan buena. Es del 30 y es bueno, lo bueno este. Bueno, marcaje es un lo tenía que haber subido, no tío. No me lo he pensado. Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. Se veía venir. Los defensas, desde luego, puta. También lo vieron. A kilómetros. ¿Cómo ha sido su última cena? Owen sube a toda máquina por la banda. ¡Dentro al área! Consigue alejar el peligro. Hay claro contacto y por tanto falta. No creo que pueda quejarse de nada. Vamos a ponernos serios, tío, que esto ya está pasando el tiempo, bueno, y no me tiro ninguna. Van a forzar a cambiar sus métodos. Aún queda partido por jugar. Le ha dado muchos quebraderos de cabeza al árbitro, ¿eh? El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. El portero la manda lejos. Franco Vázquez. Alessandro, que vino, vio y venció. Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. Intenta superar la defensa por bajo. Dani Carvajal la pone desde atrás. Hay que subirlo, tío. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Tenían superioridad numérica, pero aún así no la han aprovechado. ¡Qué bien la han peleado! Es que me lo tienen todo cubierto ahora mismo, tío, no me llegan los balones. ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Despeja como puede! ¡Mete el centro! ¡Rechaza el centro! Poco podían hacer. Y nos falta, ¿no? Que va.
la pone desde lejos. Bueno, el rebote de los cojones, se lleva a todos, tío. Neymar avanza. La cuelga. No creo que pase nada si digo que el centro. Es un jodido muro esto, ¿eh? Bueno. Jovetic, pase a la banda izquierda. Vitolo la controla y tiene espacio. Es que no puedo dar ni un pase, está ahí en todo, tío. No puedo dar dos pases, tío. ¿Ves? Otra vez fuera. Es que doy un pase y tengo un tío encima ya cubriéndome todos los huecos. Alessandro. Ya no queda nada para el descanso y seguimos sin goles. Busca una fisura en la línea defensiva. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. Ensaya el golpeo. Uf. Madre mía, ¿qué está pasando? Jovetic. La pone en largo. Joder, tío. Y le hacen falta. Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura. Dani Carvajal. La cuelga. Pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Mira, tío. Neymar. Balón raso al hueco. Tiene espacio para tirar a puerta. La centra. Y la... Con este buen disparo. Joder, tío, no será porque no lo estoy intentando. Me cago en Dios. Está todo encerrado y aún así que no le llego al área, tío. Es un factor de confianza importante. Así que... Si mantienen la concentración en el descanso para encarar la segunda parte con la misma intensidad, esto no se les escapa. Verás tú si yo ahora. Uno de los dos equipos ha marcado 0-0. A ver si nos divertimos más en la segunda. Flojo en el medio del campo, tío. Alguno ahí me está fallando. Yo creo que es el cambio que defensivamente no es muy bueno. Cuando hay que bajar el tío se pierde. La segunda parte comienza en este momento. Barcelona, en general ha estado jugando bien, y puede sacar conclusiones bastante positivas de esta primera parte. Pero ojo, han desperdiciado demasiadas ocasiones y tienen que buscar soluciones si quieren hacer valer esta superioridad, porque sí, han jugado muy bien hasta ahora, pero de momento nada. Nadie consigue llegar a ese envío. Enzonzi. La cara que le pone de asco. Raro es que no se la sacara. Balón largo del portero. La desliza a través de la defensa. Grandísimo control. Ha pegado bastante bien a la pelota, pero claro, es que marcar desde ahí no es fácil. Casi vuelve a marcar de nuevo. Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. Intenta colar ese balón. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. Así llega, claro, ¿eh? Y consigue sacar un libre directo. ¿Pero qué dice? Regalando faltas, tío. Y era córner. Esas bandas están viendo mucho trasiego. Sí, es justo lo que estaba pensando. Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque. Sigue avanzando. Joder, ¿vaya a entrarle o qué, tío? Quedan ahí haciendo, yo qué sé, un baile extraño. Joder, tío, qué partido más engorroso, tío. Partido lo odio, tío. El portero ha tenido
¿Qué hace, inútil? El disparo ha sido bueno. Que ya empezamos con los putos inútiles, tío. No pasan bien, nos hacen inútiles y así que ganan, tío, nadie. Es que te ponen los muñecos inútiles, tío. Sean buenos o malos, da igual, se las duda el juego. Te pone todos malos. Mátate a ganarles. Evita el pase. Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda. Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan claro a tu adversario que le tienes pánico. Mira, Renato, si corre más él que tú, tío. Bienvenido sea, aunque te digo una cosa. Que no me lo creo, tío. Es que luego lo juegas normal y no pasa nada, ¿sabes? Es un paquete. Lo juegas así, tío, y son superhéroes. El árbitro pita. Supongo que falta. Tengo el puto árbitro en contra. Ah, menos mal que ha pitado algo. Por fin. Va contra la Neymar. Puta, no me dejan ni centrar. Eso es saque lateral. Son papel, tío. Qué asco de pico, tío. La línea. Partido. Se acerca inexorablemente a su fin. Y no se han roto las tablas en el marcador. ¡Owen! Pelea codo con codo contra su marcador. ¡La pone otra vez! Joder, tío, que no entro al área, tío. Es un jodido muro esto. ¿Qué puto equipo es este, tío? No conoce su puta madre. Madre mía, tío. Hay una que llego y encima no la tira. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no aprovecha muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. Y no le ha faltado mucho. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Balón al carril. Posición correcta. Tremendo. No se la come el Bravo, seguro, vamos. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Prueba el pase al hueco con toda la atención. ¡Oh, Dios, tío! ¿Qué pasa? Han generado una gran ocasión. Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara. Es difícil tener ocasiones mejores que esa. Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. Sergio Escudero. Intenta superar la defensa por bajo. Falta. Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. Dani Carvajal. Ni las está oliendo con ese férreo marcaje. Yo creo que le han dejado a sus anchas por esa banda demasiado tiempo, ¿eh? Probablemente se han sentido obligados a cortar la sangría de centros. Pasó la línea. Existe el contacto y eso es. Qué asco de partido más engorroso, tío. No hay juego aquí, tío. No deja hacer nada. Todo el rato haciendo falta. La controla Owen. Un largo cabrón. La cuelga. Fuera de juego, tío. El árbitro asistente ha señalado fuera de juego. Fíjate, yo creo que estaba en posición correcta, pero el linier no lo vio así. Balón largo del portero. Sí, qué papel, tío. Desde atrás lo he hecho para atrás, ¿sabes? Busca jugar con la línea de ataque. Barzagli. Superhéroes, tío. Luego son jugadores de mierda, ¿sabes? Si lo ponen difícil, madre mía, se convierten en superhéroes. Eso es saque lateral. Vieto. La cuelga rápido. Intenta colar ese balón. ¡No hay fuera de juego! Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico.
¡Qué bien! ¡Eso es falta! Joder, tío. Buah. El carácter de condecora con una segunda tarjeta amarilla. Bien, que protesten si quieren, pero no se puede defender lo indefendible. El Barcelona se queda con 10 debido a esa expulsión. No sé cuándo, ahora. Esto lo dejamos claro, que digamos. Buen balón al área. Y borra. Owen. Balón raso. Un jodido largo. Buen robo de balón y contragolpe. Mira, tío. Habría sido un gol espectacular. Ha buscado un buen ángulo para el disparo, ¿eh? Fíjate lo que demuestra con esto. Algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Vieto. Wissam Ben Yedder. Suena el pitido final y no se ha roto la igualdad en el marcador. Ambos equipos han provocado ocasiones bastante claras, pero se les resisten los goles. Ahora todo va a depender de las defensas, de la suerte y del acierto y sangre fría de los hombres de adelante. El árbitro pitó el final de la segunda mitad con empate en el marcador. Las espadas siguen en alto. La desliza a través de la defensa. Alessandro, pase a la banda izquierda. Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. Consigue salir. ¡Qué buen juego de pies! Buena entrada con determinación. Busca una fisura en la línea defensiva. Entró colgado. Madre mía, tío, no llega ninguna. La pone arriba rápidamente. Y concede tiro libre. Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura. Joel Campbell va por la izquierda con la mirada fija en el área. ¡Joel Campbell! La mete. Que no sube nadie, tío. Lo voy a tener que poner ultraflexivo para que ataquen o qué. Crondelli la manda lejos y no se complica. La controla Owen. Parece que sí, que hay contacto. Está tiro largo, tío. Me cago en Dios. Buena sincronización, buena colocación. Al remate. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero han aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. Dani Carvajal decide jugar por la izquierda. Ahí va el centro. Despeja sin contemplaciones. Dios, pero dale, ¿eh? Se queda ahí mirando cómo le quita la pelota, el nota. Es que hasta el puto Neymar nivel 50, tío. Y el puto Notas es mejor que Neymar. Y ya me dirás quién coño es ese Notas. Es que así es imposible, tío. Si te ponen a tus muñecos inútiles y ellos son superhéroes, tío. Comienza el segundo tiempo de la prórroga. Los dos equipos tendrán que dar todo lo que les queda para hacerse con la victoria. Y allá vamos. El balón vuelve a rodar. Vamos a hacer una de las tuyas. ¡Hola, tío! Ha malogrado una gran ocasión. Malogra a Neymar y que sea lo que Dios quiera. Es un jugador que puede marcar la diferencia por sí mismo. Penaltis pierdo, no lo dudéis. Todos sabemos de lo que es capaz. No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor, ¿eh? De hecho, me atrevería a decir que el equipo son él y 10 más. Pasa hacia el costado. Barzagli llega y se la lleva de tío. Calle. No, no sabe ni pasar el nota. Vaya porterazo, tío. Es por culo al otro, ya te lo digo. Eso del otro se la fuera comido las dos.
Tío, que tires para adelante, coño, que tires para adelante. Cojones. Madre mía, lo que le cuesta pasar para adelante, tío. Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó. No avanzo, aquí, tío, con esta banda no hay manera. Que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. Madre mía, tengo que luchar ahí como no, es que no puedo hacer más. O sea, no se puede hacer más, no es que no pueda hacer más, no se puede hacer más. Es que, madre mía, estoy aquí sufriendo la gota gorda. Eso es, saque lateral. Madre mía, tío, qué asco de partido, tío, pero engorroso, ¿no? Lo siguiente, ¿sabes? Qué asco de partido, tío, no hay nada que hacer, es que no hay nada, tío, no hay nada. No puedo dar dos pases buenos porque los pavos son inútiles, son papel. Voy a hacer una jugada, está el otro ahí que te roza y te tira al suelo. Tendría que haber señalado a sus compañeros que fueran al área, hombre. Oh, tío. Se acabó. No hay ganador, hay que esperar para que. Pues ya está, perdido, hay que reiniciar. Claro que no ha sido un buen darlo por hecho que tengo que reiniciar. Si lo gano va a ser de chorro. Y lo dudo que sea de chorro. Intacta su confianza porque seguro que la van a necesitar los penaltis. Suena el silbato, indicando el final de la prórroga. Y se abre la tanda de los agónicos penaltis. Los nervios y la suerte. Aquí parece que hay que sacarse un título, tío, para saber tirar un penalti, tío. Porque, madre mía, yo tiro para un lado y el tío tira afuera, siempre. Siempre, o sea. Pocas veces la tira adentro. Neymar va a ser el primero en lanzar. ¡Adentro! Me tira la recta, ¿eh? Nunca perdió el control de sí mismo desde que cogió la pelota. Yo tira para la izquierda. O sea, para que veáis lo fino que va esa mierda. Gol, también lo convierte, empate a uno. Lo transformó bien, ganar, y no le pudo la presión. Hasta ahora no ha fallado ningún lanzador. Owen se acerca para lanzar el segundo. Es que tiro para allá y tira recto, tío. ¿Cómo hay que tirar esta mierda? Es el líder natural de este equipo, siempre tranquilo y sereno. ¡Y gol! Mal, el portero se ha quedado con la miel en los labios. La Rondo se prepara a lanzar este tercer penalti de su equipo. El portero es que no lo adivina y el balón. Por una vez que tiran para y tiran fuera, ¿sabes? Es el turno del tercer artillero del equipo. Así pues sí, ellos nunca fallan, ya sean unos paquetes. No fallan nunca. El Barcelona va a intentar la igualada. ¡Qué regalo para el portero! Bueno, sí, que la voy a parar. No se hacia algún lado, pero ni se movió. Luis Carlos no tiene otra opción que pararlo, sí o sí. Lo digo, nunca lo gano, tío. Aquí hay que sacarse un título para saber tirar penalti, macho. Les ha faltado calma y serenidad en el momento decisivo de los penaltis. Hay que tirarlos. Esta mierda de partido y de todo. Pues nada, reiniciarlo. No entiendo, tío. La verdad que no entiendo. Con velocistas, tío, y corren más ellos que yo, tío. Como si a veces estuvieras condenado a perder. O sea, vas a perder sí o sí, ¿sabes? Y hagas lo que hagas, tío. Que hagas lo que hagas, de nada perdés. A mí es lo único que me. ¿Qué le pasa ahí, sabes?
Más mejor los malos que los buenos, ¿sabes? Eso parece, tío. Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. En el césped estarán Fútbol Club Barcelona y el Ajax. Les habla Carlos Martínez y acompañándome siempre al pie del cañón está Julio Maldonado. Maldini. Muy buenas, estoy encantado de estar hoy aquí. Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Hombre, Andrés Iniesta. Es que es el talento personificado, ¿eh? Es un jugador que tiene una influencia permanente en todo lo que hace su equipo. Se la das y estás tranquilo. Si no aparece, estás intranquilo siempre. Es creativo, inventa, tiene gol. Ha hecho goles claves, decisivos. Sí, yo también apostaría por él y seguro que la afición piensa igual. ¡Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta! ¡Bardi! Me dio Bardi. De gran calidad a un centro medido. Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. Sí, pero eso contra lo bueno al igual lo hace, ¿sabes? Inauguran el marcador en los instantes iniciales. Sale de la presión. Eso es saque lateral. En profundidad puso el balón al área pero no encontró remate. Parece que sí, que hay contacto. Buen balón al área, se mueve hacia el centro y sigue avanzando. Despeja como puede. La cuelga al punto de penalti. Buen centro, pero no tan buena definición. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada además. David Klaassen. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego, lo que les da ventaja de 1-0. Balón raso al hueco. Golpea el balón. Vaya golazo. ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba. Más ajuste imposible. Llego a tirar un milímetro más y da el palo, ¿sabes? Menuda genialidad. Hasta parte como que la ha dado. Rival está aplaudiendo. Ha sido fantástico, ¿eh? Mucha gente se queja de la pelota reglamentaria que se utiliza hoy en día por lo impredecible de su trayectoria. Y es verdad, ¿eh? Pero parece que él sabía perfectamente dónde dirigir el disparo. ¡Qué dominio del esférico! ¡Se colocan dos arriba! Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Pero dejarlo a Marcelo, ¿eh? Con lo bueno, me está empezando a gustar defensivamente. Este no era muy bueno, tío. Sobre todo que no corre, tío, con lo que corre y no corre. Menudo disparo. Se ha ido por un pelo. Marcelo.
ojo para acabar con el peligro. El portero la manda lejos. Pasa hacia el costado. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. ¡La tiene! ¡Oportunidad de gol! Sergio Ramos la manda al quinto pino. Menudo avance se ha marcado con la pelota. ¿Y ahora qué? ¡Consigue salir! ¡Iniesta! ¡Qué gran parada, señores! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Sale de la presión. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Una gran jugada por la izquierda. ¿Sacarán petróleo de ahí? Un nuevo envío. Y la defensa mantiene el tipo. Sergio Ramos. Allá va el centro. La Bardi, tío. No ha podido convertir. Barcelona tenía varios jugadores en el área, pero al final ninguno ha sacado provecho. Casi vuelve a marcar de nuevo. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. O sea, tú puedes sacar al otro. El de 2 metros, que lo subí, ¿verdad? Lo iba a sacar, lo que me imaginaba. Pelotazo en largo hacia adelante. Abre el juego a la banda. Cambia el juego hacia Sergio Ramos. La manda arriba. Vaya carrera que se está pegando. Vuela el centro. Se va fuera y se acaba el peligro. Me le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. 2-0 es el resultado que impera en el electrónico. Se indica el inicio del segundo tiempo. Baby Class. Bardi. La defensa debe replegarse. Menudo pepinazo al fondo de la red. Se vio Bardi. Al final dejó estos, ¿eh? Maravilla de gol. Una diferencia de 3 goles. Se antoja insalvable. Tira bombas, el cabrón. Si tocas tan mal la pelota en la zona de creación, al final lo acabas pagando siempre. Se ha dado cuenta de ese mal pase, ha entrado muy bien al corte y ha salido con una exhalación hasta la portería contraria. Perfecto. El partido prosigue con el marcador de 3-0. La pelota salió y es saque lateral. ¿Qué hace aquí Lucas Vázquez, tío? Soy de la otra banda. Lucas Vázquez la juega arriba en largo. Intenta colar ese balón. La desliza a través de la defensa. ¡Hala, tío! Estaba justo de frente a la portería. Justo delante de la portería y la falla. Mal jugado, en mi opinión, ¿eh? Bacalá. David Klaassen. Soltó la pierna. Encuentra bien a Dybala. Ah, tío, qué rabia. Han desperdiciado un buen contraataque. He
El Ajax parece querer defender el medio campo hasta con el cuarto árbitro, si le dejan. Sí, nada de sutilezas, ¿eh? Supongo que la idea es ponerle coto a los balones. Joder, aéreos, pero sube. Joder, lo que me cuesta atacar a este pavo, tío. Son muros aquí todos los equipos, tío. Madre mía, mi delantero son unos paquetes, ¿sabes? Porque yo no lo entiendo. De jodidos muros, tío, se montan. La envía al área. Marcelo la recupera. Balón templado. Y la juega al hueco. Golpea el balón. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Lucas Vázquez, que nos acaba de mostrar todo el gol que atesoran sus botas. ¡Dybala! No ha podido ser. A veces sabes que la mejor opción es intentarlo desde lejos, pero esta vez le ha salido mal, ¿eh? Ha estado a punto de volver a mojar. Es una pesadilla para cualquier defensa, es una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. ¡Balón templado! Falta de Sergio Ramos. A ver quién aparece para recibirla. Parece que sí, que hay contacto. Han desperdiciado un buen contraataque. La pone en largo. La controla Bardi. ¡Qué buen juego de pies! Y le hacen falta. No creo que pueda quejarse de nada. Ya ves qué sorpresa. Se lo ha ganado él solito. Ya no habrá más advertencias. La verdad es que el árbitro se ha contenido mucho, ¿eh? Aunque parece que ya no va a ser. Segones, ¿no? Se oyen los suspiros en la grada. Creo que sí. Otro ejemplo magnífico de solidez defensiva. Ocasión de disparo. Vaya golazo. Gol, gol, gol. Suma y sigue. Mira qué fotico. Esto de delantero. Implacables y letales. Lo que acabamos de ver es preocupante. Es que no puedes dejar sola esa zona del área. Eso era muerte. No sé qué habrá sido. Si un problema de comunicación, un error táctico, pero el entrenador va a tener que mejorar mucho esto. Este sí que le das al botón de más rápido, ¿sabes? No sé qué será eso, tío, porque tiene pinta de ser algo, ¿eh? Pues será el reflejo, claro. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Que me fijo, pedazo de frente tiene Lucas Vázquez. Pedazo de frente. Balón largo del portero. Avanza hacia el punto de penalti. Iniesta la pone. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Posición correcta. Consigue salir. Ha ido a parar al poste. Han atajado el peligro. ¡Qué paradón! Madre mía. David Classic. La cuelga rápido. Busca una fisura en la línea defensiva. El balón vuela. Rechaza el centro. La desliza a través de la defensa. Quiere zafarse de la defensa. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Corre hacia el interior. Marcelo. La recibe. Dybala. Lucas Vázquez. Dybala la pone. ¡Qué genialidad de Bardi!
cosa, que la gente empieza a marcharse ya, porque es que está el partido completamente sentenciado. Vaya, se ha ido para su casa ya. Para mí, está siendo el mejor del partido, ¿eh? Infalible de cara a portería. Sin duda, la diferencia se antoja insalvable. Sale de la presión. Consiguen despejar. Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. Mascherano ha añadido 4 minutos de prolongación. Intenta superar la defensa por bajo. Parece que sí, que hay contacto. Despeja como puede. Se las ha apañado para conseguir espacios. Pase a la banda izquierda. Pita el árbitro. Termina el partido. Victoria clara y de enorme superioridad. No hay dudas. Es un equipo a tener en cuenta. Hemos visto un gran ejemplo en este partido. Cómo jugar con la defensa adelantada. Les ha permitido ejercer mucha presión en el medio campo. Y eso hace que no se acerque el rival. Y por eso no le han hecho goles. Sí. Y aquí concluye nuestra retransmisión. Gracias, Maldini, por acompañarnos hoy. Maldini no está, no contesta. Solo doy ya si hay tiempo. Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. En el césped estarán Fútbol Club Barcelona y el Nápoles. En los comentarios les habla Carlos Martínez y como analista técnico deportivo nos acompaña Julio Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos, y hola a todo el mundo. Tal vez suene a topicazo, pero ¿a quién ves como el jugador clave del encuentro? Me quedo con Mare Hamsik. Es verdad que no es muy regular, que de repente hay partidos en los que no aparece, literalmente, pero cuando está bien, y creo que lo va a estar hoy, es sensacional. Puede jugar segundo punta, puede jugar cerca de la izquierda y hasta de medio centro le he visto yo. ¡Gol Barcelona! En una sola vez que lo dejan respirar, le da aire a su equipo. Es mortal. Ha demostrado una cosa, ¿eh? Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. ¡No se puede empezar mejor! Prueba el pase al hueco con toda la intención. Pase a la banda izquierda. Busca entrar por el medio.
¡La ha dirigido de maravilla! ¡Vaya golazo! ¡Qué genialidad de Bardi! Sin duda han salido al campo como motos. Está fino el Bardi, ¿eh? ¡Una precisión no, de cirujano! Le pegó nota cuando está fino y cuando es no. Es de los que siempre donde están los palos. ¡Qué golazo! El Barcelona ya tiene un colchón de dos tantos. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Jorginho. Raúl Albiol. Aprovecha el hueco en la banda. Se las ha apañado para conseguir espacios. Está en el área. ¡Qué providencial parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la defensa. Se viene arriba, ¿sabes? Bueno, bueno. Pues estoy empezando a pensar que es mejor este blanco, tío, que el. Que el de Chile, tío. Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. No acuerdo ahora el nombre. Juegan esa pelota en corto. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. Neymar busca opciones por la izquierda. Y se la jugó. Muy lento ese contragolpe. Es que le ha dado demasiado tiempo a la defensa para reorganizarse. Al final ya no le quedaba más salida. Será saque de banda. Joel Campbell. Y una pelota rasa. Hola, tío. Hombre, delante de la portería no marcar. Esta no las falla, ¿eh? Esta siempre las mete. Aparece para recibirla. Gran juego de toque. La pelota traspasó la línea. Intenta colar ese balón. Y lo intenta ahora. Se va afuera. Disparo lejano con buena intención, ¿eh? Y pegarle la pelota desde ahí no es fácil. Un poquito menos de fuerte se había colado. Vamos, Campbell. Koulibaly. Tú solo. Parece que sí, que hay contacto. ¿Qué le pasa, tío, con lo que corría este pavo, tío? Yo no sé si... De... Está ahí para despejar. ¡Qué bien! La falta ha sido clara. Marcelo tiene firmado un nuevo contrato, posiblemente el secreto peor guardado del mundo. Lorenzo Insigne. Esa acción peligrosa acaba en falta, muy cerca del área. Busca el interior. Intenta superar la defensa por bajo. Consigue salir. La mandan fuera de peligro. Y eso va a parar justo al medio. Joder. Nápoles ha mostrado bastantes carencias en la banda, ¿eh? Y además los centrales tampoco han estado nada bien. Se han librado una buena, me parece. Ha estado a punto de volver a mojar. No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor, ¿eh? De hecho, me atrevería a decir que el equipo son él y 10 más. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Yeah.
Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? ¡Ocasión de disparo! Sigue avanzando. ¡Gol! No se lo ha visto en todo el partido a este, tío. La brecha es ya de la tocaba. Que dejan casi sentenciado el encuentro. Todo ha venido a consecuencia de este mal pase. Han robado la pelota y han montado un contragolpe perfecto, rapidísimo. ¿Cómo puede ser? Sí que voy a cambiar ese Campbell, tío. No sé qué le pasa, que desde que lo bajé abajo, tío, ya no corre tanto. Que sí me está convenciendo últimamente es el Owen este. Eso que es 30. Cuando está al 50 tiene que estar tochetado. Albiol la pone en largo. Me parece a mí que tenían que haber subido más jugadores para rematar en esta jugada. Busca el remate. Lucas Vázquez. Callejón. Jorginho. Sergio Ramos. Lucas Vázquez. Neymar. Va contra la Neymar. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Lo intenta! ¡Una ocasión desperdiciada desde una muy buena posición! Han encontrado espacio por el centro y buscado el desmarque justo hacia la portería rival. Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora. Es una pesadilla para cualquier defensa, es una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. Con 3-0, el partido parece sentenciado, pero nunca se sabe. Sí, voy a cambiar los dos defensas del medio para que descansen un poco. No será ni el Bastagli. Hostia, no tengo otro. Voy a hacer una cosa. Cambio a Alessandro. Va a ser un efecto raro, pero. Mejor que ese, seguro, vamos. Vamos con el segundo tiempo. Callejón. Neymar. Y la juega la banda. Encuentra bien a Bardi. El peligro ha pasado. Si se van a quedar tanto tiempo en esa parte del campo, que planten unos tomates, porque es lo único que se van a llevar de ahí. Raúl Albiol. Alan. Mertens. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Eso es saque lateral. Ese es un envío con efecto. La falta de opciones no ha sido el problema. Es que a ese centro le ha faltado calidad. Jorginho. Iniesta. Pelotazo en largo. Lorenzo Insigne. Intenta superar la defensa por bajo. Sale de la presión.
es que no se puede realizar un disparo limpio. Pues hacía como 3 segundos que había pulsado el botón, tío. Entra trazando una diagonal. Parece que sí, que hay contacto. Mala idea, pero el golpeo no ha sido nada bueno. Callejón. Mertens. El Nápoles está manteniendo al otro equipo a un pasito de distancia. Sí, y el motivo es que tienen mucho miedo de que les ganen la espalda. Ese es el motivo, yo creo. Saben que llevan mucho peligro. Con gente tan rápida, solo necesitan un pase decente para meterte en apuro. Dentro de Neymar. La defensa cumple y aleja el peligro. La pone desde lejos. Bardi ha visto muy bien ese pase en profundidad, pero le ha faltado un poco para armar el disparo. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Tú solo. Prueba el disparo. Joder, tío. Encima no pitar al con nevera. Me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos, incluso desde esa distancia. Pero esta vez no ha sido así. Alan. Están apostando claramente por abrir el juego. Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo. Así logras descolocarla, creas espacios, eso es muy importante. ¡Consigue salir! ¡Muy, muy deseado! Puta. Hay que reconocerle el esfuerzo, pero es que tenía tantos defensas encima que era prácticamente imposible. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Esto será saque de lateral. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Hoy están que lo bordan todo. Intratables arriba, intratables abajo. Jorginho. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Está poniendo las pilas esto, ¿eh? La desliza a través de la defensa. Lucas Vázquez. Bardi sintiendo el aliento de la defensa en el cogote. Bueno, es un verdadero maestro en el arte de colarse tras la defensa. Es un jugador que no se te puede ir bajo ningún concepto. Tenemos una señora ocasión. Acaba de demostrar por qué está en el campo. ¡Gol! Está claro que uno de los dos equipos se va a llevar el encuentro. La cuestión es por cuánta diferencia de goles. Le ha pegado también que nos ha hipnotizado. Es uno de esos lanzamientos que no te cansas de ver repetido, ¿eh? Se demuestra una vez más que es mejor un disparo bien colocado que uno potentísimo. La ha puesto donde el portero no podía llegar. Sencillamente ha sido increíble. Sin duda, la diferencia se antoja insalvable. Balón al carril. Desde ahí puede entrar. Ese es un buen centro. Pelotazo en largo hacia adelante. Isco. Sergio Ramos. Lucas Vázquez. Jorginho. La juega arriba en largo. ¡Esas no se perdonan! Vaya retrato. ¡Hola, tío! Madre mía. Con los pelos. Habrá 2 minutos de tiempo adicional.
sale de la presión. El portero la para. Todos sabemos de lo que es. Ahí está. Pensaba que iba a salir, por eso se la tiraba así, ¿sabes? Pues normalmente sale, se va a esperar, cabrón. Se la monta bien. Dominan todos sus aspectos, cómodos vencedores. Barcelona tiene gran eficacia, la verdad. Marcar en la primera ocasión del partido es magnífico. Normal, ya llega la final. Espero que no me elimine como el otro día. Solo espero que no sea la Juve. En defensa de esos. Madrid. Buen final, buen final. Me he motivado. Hostia, que le he dado, tío, no he hecho cambio. Voy a meter a Dybala. Ahí están petados ya. Meterle un rato al Gabriel Jesús este, que es seguro, vamos. Esto no sé por qué lo he puesto aquí. Aquí Gambles. Y a ver qué sale. Hostia, el Talisca tenía que haberlo mirado. Creo que se están los reservas. Saludo a todos desde un lugar de Buenos Aires en el que sobran las presentaciones. Hablamos, claro está, de La Bombonera, un estadio famoso en todo el mundo. Con todos ustedes en la retransmisión, Carlos Martínez, y junto a mí, el experto deportivo, Maldini. Hola, Carlos. Siempre es un placer acompañarte en el micrófono. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Bueno, me quedo con el que es el mejor defensa de los últimos años a nivel mundial, Sergio Ramos. Seguro en Madrid que no tiene muy buena defensa. Es que defensivamente lo tiene todo. Es que es rápido. Eso sí, para atacar, madre mía, te revienta. Lleva los galones, además. Y sabe leer el juego y además por arriba va de maravilla. Tiene un gran cabeceador. Es muy difícil encontrarle un punto débil. Viendo sus dotes para liderar y organizar la defensa, tienes más razón que un... Bueno, en la contra, más que nada. La desliza a través de la defensa. Parece que estaba adelantado. Yo creo que es una táctica con la que pueden sacar petróleo, ¿eh? Es que esos balones sorprenden a la defensa. El portero la manda lejos. Danilo quiere jugarla rápido hacia adelante. Intenta superar la defensa por bajo. Eso es saque lateral. El balón vuela. ¡Hala, tío! Y fíjate que había gente en el área, pero nada. Jodido, palmo dedos, creo yo. Yo creo que no es palmo. Ha sido dos dedos, como mucho. Busca el interior. Pues saca el dardo. Toni Kroos, ese es un buen centro. ¡No! Le ha faltado control en el remate. Buscan el gol descaradamente. Había varios jugadores esperando para rematar. Isco. Cristiano Ronaldo. Benzema estaba fuera de juego. Y es fuera de juego. Y retrasa de nuevo hacia el portero. Bueno, sube. Marcelo mete un centro rápido. Neymar carga con todo por la izquierda. Evita el pase. Esos son para largo, tío. Este partido es para largo. Lo presiento.
No. Depende de cómo funcione el VAR, a lo mejor pongo el Gabriel Jesús ahí. Parece que va a haber un cambio. Balón largo del portero. Balón raso al hueco. Bardi. ¡Buah! Ahorita el chute, tío. Sergio Ramos la manda lejos y no se complica. Marcelo la juega en largo. Toni Kroos. Optan por retrasar esa pelota. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. Mira, cabrón, no me deja ni oler la pelota, ¿sabes? Bueno, es una treta realmente para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. Isco. La pena es que no tengo el no podía meter al Carvajal, tío. Un pase realmente fuerte hacia arriba. A mí por lo menos defensivamente me parece mejor que el Ramos. Lo que, claro, si tiran centros el Ramos es el único que tengo alto. Como puede. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Esta es buena. Tiene espacio para tirar a puerta. ¡Neymar! Y el peligro se espuma de momento. Un pelotazo ahí de gente, tío. Que para que pasara la pelota, madre mía. Tiene que ser un milagro. Y la juegan hacia atrás. Sergio Ramos. Lucas Vázquez. Y a eso se le llama un despeje. La desliza a través de la defensa. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. Neymar va por la izquierda con la mirada fija en el área. La ocasión parece una repetición del palo. Rabia, tío, ¿eh? Bueno, una tras otra, ¿eh? No ha sido gol de milagro, pero como sigue así, tanto va el cántaro a la fuente. Toni Kroos no ha podido meter ese balón entre la defensa. Este no lo pilla se ni de broma. Corto ese balón, ¿eh? La mirada que ¡largo! Le ha costado a su compañero. ¡Largo, tío! ¡Uy, uy, uy, uy! Digo, que la fallo. Como se ha puesto el Neymar, digo, madre mía, la va a tirar fuera. Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo. Defender está así, como mirando para afuera, ¿sabes? Más. Y se rompió el candado. 1-0. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces sacó del rescate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es este. La envía al área. Busca una fisura en la línea defensiva. Se toma con madre mía, los palos. Sale de la presión. Toni Kroos. Cristiano Ronaldo. Mascherano. Marcelo. Han conseguido marcar al filo del descanso para conseguir así el 1-0. La Rondo se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. La pone en largo. Hay que meterle un par más por lo menos, porque alguno va a meter seguro. El equipo ha marcado el ritmo del partido, sus jugadores han entendido muy bien, ¿eh? Mueven bien el balón, los pases llegan a su destino y a nadie le asusta disparar además. Un marcador apretadito, 1-0. Es de esos días que es fácil recomendarles que no se levanten de sus asientos. Barcelona se enfrenta a un gran dilema. O buscan el segundo, los primeros minutos de la segunda parte, o a jugar a desquiciar al rival, que también puede funcionar, ¿eh? Yo he visto muchos partidos y el último enfoque es el más peligroso. Toni Kroos la juega.
Pues menos mal. Menos mal. Esa es una estrategia que da buenos resultados. Al fin y al cabo, un balón largo y un jugador rápido pueden causar estragos en la defensa. La defensa desbarata la ocasión. Benzema prueba el pase al hueco con toda la intención. Danilo la desliza a través de la defensa. Cambia el juego hacia Benzema. Esas no se perdonan. Muy lento ese contragolpe. No es mal que el portero esté bueno. Y eso que es blanco, ¿sabes? Al final ya no le quedaba más salida. Es canterano. Ya ves. Desde cero que lo tenía el tío este. El balón finalmente acaba en manos del guardameta. Pelotazo en largo hacia adelante. La Rondo. Neymar. Parece que sí, que hay contacto. No, Largo, ¿dónde estás, tío? Ahí va el centro. Joder, Largo, ¿dónde está? No, no ha podido convertir. Madre mía, se ha quedado en el medio del campo. Bueno, marcas es un mira, Luz, cabrón. Pero no aprovecha muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Ha sido capaz de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. Pelotazo en largo. Está de bajón, ¿eh? Largo, tío, no cumple. ¡Neymar! Interviene y la para. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Y no le ha faltado mucho. Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. Joel Campbell. ¡Benzema! ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. La controla Benzema. Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. Pff, jodido palos, tío. ¿Qué pasó con los palos, tío? Madre mía. El árbitro pita. ¡Chuta! No voy a chutar porque siempre las fallo, no consigo meter un gol de fantasía en este juego. Bueno, lo van a forzar a cambiar sus métodos. Aún queda partido por jugar. Le ha dado muchos quebraderos de cabeza al árbitro, Neymar. Se lanza con todo y la corta bien. Consigue salir. Cristiano Ronaldo es el tipo de jugador que nunca se rinde. No ha podido llegar más lejos en esta ocasión, pero a la mínima que se le presente, va a volver a intentarlo. Se ha quedado sin espacio. El portero la manda lejos. Marcelo se hace con ella. Balón largo del portero. Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona. Vamos, Largo, ahora sí que estás, que te veo. Bueno, tampoco es cuestión de dejarle entrar a tu adversario que le tienes pánico. Pero supongo que si les funciona, bienvenido. No llega. Te digo una cosa, lo dudo, Despeja como puede. Otra vez se la llevan, Iván. Intenta colar ese balón. ¡Una parada de gran mérito! ¡Qué providencial parada! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. ¿Me empata al final o quedamos 1-0, verás? Estos partidos siempre son así. Sergio Ramos decide jugar por la izquierda. Eso es saque lateral. La centra. Podría haber supuesto el 2-0. La verdad y el Largo está desaparecido, al final meto al Gabriel este, tío, meto al Vardy por el medio, que por lo menos de cabeza está mejor. Ahora sí. Va a producirse una sustitución. O al menos eso parece desde aquí.
Mascherano. Es el tipo de defensa que pone al otro entrenador de los nervios, ¿ves? Ya te lo decía yo. Bueno, goles son amores, ¿no? Pues le van a estar dando el amor el resto del partido. Sale de la presión. Es córner. El centro salió desviado por la defensa. Iniesta va a botar el córner. Cristiano Ronaldo. El portero la manda lejos. Joel Campbell la mete al área. Parece que sí, que hay contacto. Lanza un tiro raso. La tío un poco más alta. Vaya, espero que esto les espabile un poquito, porque más vale que se apliquen el cuento, porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. Danilo la pone. James Rodríguez. El Barcelona tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos. Neymar realiza una incursión por la izquierda. Tenían superioridad numérica, pero aún así no la han aprovechado. Intenta superar la defensa por bajo. Parece saque de puerta. El árbitro se echa la mano al bolsillo y le saca tarjeta amarilla. Casemiro titular. Consigue salir. Pff, vaya golazo. Hacia la victoria final. La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro, porque si no pasa esto, ¿eh? Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca, porque si no al final ocurre esto, el gol. Y consigue su segundo chicharrito. Han sellado prácticamente la victoria. Aquí está el pitido final. El partido concluye. El resultado refleja convincentemente la victoria de hoy. Han ganado los mejores. Barcelona ha jugado bien con la defensa adelantada. Muy importante adelantar la defensa, ser valiente. Han contenido bien a los delanteros. 150, Eso sí, tiros 13 al contra 2. Juega bien, defensivamente el equipo ha jugado muy bien. Y como equipo, el único que ha fallado así un poquito, creo yo, el Campbell. Pero bueno, para subir balones ha ido bien. Algún susto ha dado también. Challenger for UCL. Pues vale. Pues me alegro. Ah, pillaré otro. Si me deja. Voy a decir que no y me compro otro. Lo renovaré. Será por jugadores. Pues está. Ahora sí que sí, hemos completado las dos. Y ahora me tira, me cago en Dios. Ya tres partidos es una hora. Y solo los partidos, son a 10 minutos por parte. No sé quién es. Me parece bueno, Thank you.
Dan un bueno, tío. A veces te dan plata. Bueno, déjate. Hostia, pues corre, eh. Me voy a quedar, porque me gustan las especificaciones. Y será 30, 30, pues corre, eh. Está bastante completo, digamos. Ah, no, tío, que tengo. Tío, eso es por fichar. Pero tendré un montón, porque hace un montón que no miro. Ya ves lo que hay. Este es un Nolito. Encima delantero. A ver si me toca un Nolito. Sí, al igual me toca un dorado, ¿sabes? Si ni hay. Va a ser nivel 1. Es que tengo muchos delanteros ya, tío. Joder, qué suerte. 125, Un gigante, tío. Este para defender los centros. Debe ir bien, No corre una mierda. Ahora lo voy a despedir todo, que necesito dinero para renovar. Madre mía, eso es impronunciable. Estoy teniendo suerte hoy. Bueno, no está mal, 182, bastante alto. Corre, tiene fuerza y encima tiene velocidad. Esto es lo malo, que tienes que subirlos, tío, es un rollo. Mucho bueno, deja pasar por eso mismo. Que es un rollo subirlos. No, te los puedes guardar y cuando te toque algo de eso de 2000 que... ¿Esto qué es? Mm-hmm.
Esto ya ni me interesa verlos. Aunque algunos a veces te salen buenos. Pues lo que digo, es que tienes que subirlos y todo. Mejor no verlos, así sufren menos. En 20 minutos, 3 horas me he tirado aquí, ¿sabes? No me tiraría mucho más, ¿eh? Esto y cuatro mierdas. Este no está mal, fuerza y velocidad. Okay. Hay mejores del nivel 1. Vale, pues ya está. No sería subir alguno. Hostia, que no me acuerdo de coger el regalo, tío, no me jodas. Ah, vale. Tengo un montón de delantero, voy a hacer una limpieza un poco más, ¿sabes? Sí, yo sí, buena idea meter a Llorano, ¿eh? Hasta los de los que más bueno y todo. Me ha gustado como me la dejó. Estoy por vender a este, tío, para subir a este. O subo a... Mejor, voy a hacer un par de cosas. Voy a vender a... Bueno, voy a convertirlo en... Mierda de esas.
2000. Joder, tío, otra vez me he salido y iba a hacer la mierda esa. Un día voy a pensar cosas y al final se me va. Este yo también lo voy a por... No me dura, lo voy a tener que vender, convertir en entrenador. Es que ya tengo mejores que el tío. Gorra, pero es que no... No cumple. Joder, ahora me he quedado sin mechero. A ver si... Tío. Y todo este va, el Lucas va. Voy a subir al Thiago Silva, saco. Porque está muy bajo, tío. En verdad se supone que es más bueno, pero... Tiene 30. No, ahora está a la altura ya. No cunde, subirlo. Subir a la V. Pues nada, gente, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Venga, nos vemos.